Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Estadio José Pérez Colmenares, previo al encuentro entre los Tigres de Aragua y los Navegantes del Magallanes. A mi mano izquierda, un placer una vez más tener a Ramón Flores, joven prospecto a la organización de los New York Yankees. Ramón, estuviste un año, como quien dice, sacándole jugo a la pelota. Empezaste en la sucursal AA, previamente estuviste en los campos de entrenamiento de los Yankees de Nueva York. Cuéntame esa experiencia que tuviste, esa breve pasantía, y danos una información de cómo esa relación con Joe Girardi. Mira, fue una experiencia muy bonita estar con los Yankees en Sprint Training de Grandes Ligas, ¿no? Compartir el cruzado con grandes nombres que han hecho números en Grandes Ligas. El manager Joe Girardi es muy atento, te brinda confianza. Y nada, lo disfruté al máximo, trabajé fuerte, aprendí lo más que pude del sprint training. Y ya en la temporada, creo que fue una temporada muy buena, pude finalizar con un campeonato allá en Estados Unidos, quedamos campeones en AA. Y mira, una temporada de mucha experiencia y no tengo más nada que decir acerca de la temporada. Previamente estuvimos hablando que tuviste bajo las órdenes de Luis Ojo. Luis Ojo, me imagino que hoy te va a verlo por primera vez, ya entrando aquí en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional. ¿Qué consejo te ha dado Luis Ojo, siendo Luis Ojo ícono en la década de los 90 con los Yankees de Nueva York? Mira, sí, compartí el año pasado con Luis Ojo todo el año de manager. Es un manager que te brinda mucha confianza, jocoso a la vez. Y mira, aprendí mucho de él, muchas experiencias buenas. Y sí, lo veré hoy, compartiré un rato con él. Y mira, te da demasiada confianza, te ayuda a cómo saber jugar el béisbol. Y eso sirve de mucho aquí para el trabajo. Este año estuviste compartiendo en diferentes posiciones en los jardines, pero para Ramón, ¿cuál es la posición suya natural? Mira, me gusta jugar más el left field. Creo que estoy más acostumbrado, ya lo he jugado casi toda mi carrera. El center field lo puedo jugar bien, lo he jugado más que el right field. El right field no me gusta jugarlo mucho, pero donde me ponga voy a hacer el trabajo. La organización de los Yankees tiene un plan especial tipo trabajo contigo para esta temporada que se está iniciando aquí en Venezuela. Mira, me mandaron fue a jugar un poco en Winter Ball aquí en Venezuela y no me dijeron nada en trabajar en algo específico, solo me dijeron que llegara fuerte a los entrenamientos otra vez en Grandes Ligas, que mejorara mi físico un poco más, agarrar más, un poco más de libras, y creo que eso es todo lo que tengo que trabajar. Esta temporada prácticamente se puede decir que están esperando para que cubra la parte del outfield conjuntamente con Alex Romero y Oswaldo Arcia, a pesar de que está un importado, George Michael. ¿Qué te ha dicho la gerencia deportiva, específicamente Buddy Bailey? Mira, me han dicho que tengo muchas chances de jugar este año y ayudar al equipo. Espero que me den la oportunidad, espero ayudar al equipo a ganar y espero que tengamos un campeonato este año. Ramón, para culminar el trabajo, la organización de los Yankees, me imagino que tienes planes para ti para el año que viene. Me imagino, como tú me dijiste, que recupere físico, ¿va a estar presente en los entrenamientos? Sí, por supuesto, voy a estar presente en los entrenamientos de Grandes Ligas y espero el año que viene ganarme un puesto tras hacer un buen trabajo y espero debutar en Grandes Ligas el año que viene, si Dios quiere. ¿Qué le dice Ramón Flores a esa fanaticada de los Tigres de Aragua y también a los Yankees de Nueva York que están siguiendo tu carrera? A los Tigres de Aragua que sigan apoyando el equipo y vengan al estadio a apoyarlo, que vamos a ganar otro campeonato. Gracias, Ramón.